después le hablo. ¿Quiere que le traiga café? Sí, estaría encargado. Ahorita se lo traigo. Miedo tú dirás que sientes por mí. Miedo tú dirás a todos que te hago sentir. ¿Cuánto tiempo caminó? Fueron como 2 kilómetros. Y con las noches tan frías que tenemos aquí, ya ves. Sí, está cabrón. Oye, ¿y qué dice el doc? ¿La va a librar? No sé. La noche que lo fuimos a dejar se quedó en cuidados intensivos. Pero, la verdad, la veo bien difícil. ¿Qué chingado hacer el doctor? ¿Tú o qué? La verdad, yo no tuve miedo, ¿eh? Con lo que he vivido acá en el campo. He visto, ya nada me impresiona. Pero le viste la cara al Capi. Se le fue un año de vida el cabrón, pálido se puso. No, pues, sí se sacó de onda. Lo vi muy serio en la mañana. Pero, ¿qué pinche animal pudo haber hecho eso? Ya estuve analizando esto. Ya sé qué fue. Un gato montés. Poco. Sí, un gato montés, cabrón. Sí, sí, son como gatos, ¿no? Pero salvajes y grandotes, cabrón. Esos güeyes se enojan y te desmadran, cabrón. Oye. ¿Y del bebito qué onda? No sé nada de eso. No encontré nada en la casa. Es que no sé cómo explicarte. Mira, probablemente no es nada. A ver, andas medio misterioso. Escúpelo, sí, sácalo, dime. Es que como tú dijiste ayer, que toda la gente andaba asustada y... Pues es que... Mira, lo que pasa es que encontré todas las paredes. Sí. Mira, tomé unas fotos con mi cámara. Héctor, por eso debería estar yo contigo, no de niñera con este cabrón. Estoy hasta la madre, este güey está nomás tomando fotos, haciendo dibujitos, levantando palitos. Parece que está jugando. Ey, son pichoncitos de escuela. Y luego tú con tu pinche imaginación te vas por todas partes, cabrón. Bueno, te dejo porque viene este cabrón. Ándale pues. Ahí estamos. ¿Y qué? ¿Ya resolviste el caso con tus juguetitos esos? No, todavía no. Estoy en eso. Yo no sé para qué te mandaron, cabrón. Si este caso ya está más que resuelto. Ustedes que nomás quieren echarle más crema a los tacos, cara. Yo no necesito ayuda, ¿eh? Yo sé cómo son ustedes. Saliendo de la escuela, creen que saben todo y nomás estorban, cara. Yo solo vine aquí a apoyarte en el caso, ¿eh? Terminando el caso, yo me regreso a la ciudad. Digo, por si te sientes amenazado. ¿Amenazado? Por mí, quédate todo el tiempo que quieras. Lo único que vas a encontrar es una mujer de la gloria
Y su novio celoso que no aguantó. Sí, de seguro se lo llevaron los coyotes, ¿no? Señor Pedrosa. ¿Ya llegó? Sí. Pero déjeme avisarle que ya llegó, señor Pedrosa. Pedrosa. Capitán, su café. Déjelo ahí. ¿Usted también quiere café, señor Pedrosa? No. Voy a estar afuera por si me necesitan. Con permiso. ¿Recuerdas, Chavarría, el pueblo antes de que llegara la mina? Si no mal recuerdo, esa mina vino a fortalecer la economía caída de este pueblo. Y todos nos vimos favorecidos con ello. Hasta los incrédulos, que ahora dicen que no, que ya no se acuerdan. Sí, lo sé. Sí. Es como cuando tienes un invitado en casa. Te preocupas de que la casa esté limpia, de que la comida esté sabrosa. Pues para que tus invitados se sientan a gusto, cómodos. Es por eso que cuando me llaman a las 3 de la mañana, despertando a mi mujer y a mis hijos, empiezo a preocuparme. A preocuparme de que mis invitados se sientan incómodos y que quieran irse de mi casa, de mi pueblo. ¿Qué chingados fue lo que pasó? No sabemos. ¿Cómo que no sabes? No sabemos. La señora se estaba ahogando con su propia sangre. No podía ni hablar. Tenía rasguños. No sé. Bueno, ¿va a vivir o se va a morir? Murió hace 20 minutos. Pedrosa, tenemos otro problema. Al parecer la señora tenía un bebé de brazos y no lo encontramos. ¿Cómo que un bebé? Sí, parece que Héctor la conocía. La señora vive o vivía fuera de este pueblo y en este momento están buscando al bebé. Para acabarla de chingar tenía que pasar enfrente de Catarino y de su persinada vieja. Adelante. Disculpe la interrupción, capitán, pero Ángel quiere hablar con usted. Ahorita estoy ocupado, Lupita. Dígale que regrese después. No. Dígale que pase. Buenos días. Oye, jefe, ahí es lo que tenga por... Cierra la puerta. ¿A
Aquí Chavarría me dice que la mujer esta tenía un bebé. Sí. De hecho, Héctor la conocía. Héctor ahorita anda en las rancherías. Yes. Bueno, en caso de que existiera ese bebé, ¿tú crees que todavía esté vivo? Yo ahorita voy personalmente con él. No sé a dónde ibas, no me importa. Lo que te estoy preguntando es, ¿tú crees que todavía esté vivo? No. Ya pasaron varias horas. Chavarría. Tiene razón. Bueno, escúchenme bien. Los dos. No quiero que nuestros invitados se asusten. Ya tengo suficiente con lo de los cuerpos encontrados en el arroyo. Lo que menos necesito ahorita es que medio pueblo ande buscando un bebé muerto. ¿Eh? Cierra el caso. ¿Y qué le vamos a decir a la mamá? La mamá está muerta, Ángel. ¿Quieres agua? Sí, un poco. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, pareja. ¿Qué tal? ¿Qué novedad? Nada, Héctor. Le hemos dado varias vueltas al pueblo y no hemos visto nada. El porvenir. Bien tranquilo como siempre, ¿no? Sí. Muy bien, aquí nos vamos a quedar un rato. Hay cualquier cosa, cualquier rastro de niño, ahí me avisan. Sí, cuatro. Ah, pues. Con cuidado. Salí. Está haciendo frío. Como me gustaría que fueran así de tranquilas las noches en la ciudad. Sí, dicen que allá en la ciudad anda bien acelerada todo el tiempo la gente, ¿no? Sí, un poco. Oiga, ¿y usted cuánto tiene viviendo aquí? ¿Aquí en el pueblo? Sí. Toda la vida. Mis padres eran nativos de aquí. Teníamos las tierras por allá. Cerca de donde ahora está la mina. Por ahí cerca del arroyo, por donde encontramos los muertos, ¿te acuerdas? Ah, sí. Es muy bonito por aquellos rumbos. Lástima que tuve que vender las tierras a la minera. Hace unos cuantos años. Mis viejos se enfermaron y pues necesitamos el dinero para los medicamentos. Es que las enfermedades se llevan rápido los ahorros, ¿no? Mis padres nunca estuvieron de acuerdo. De hecho, no querían ni que la mina se hiciera ahí cerca del pueblo. Pero lo tuve que hacer. Que aunque al final, mis padres no me duraron mucho tiempo. Mi madre también está enferma de cáncer. No son buenos los pronósticos, bueno, pero por el momento está estable. Lo siento mucho. Ojalá se mejore. Mira, yo sé que andas muy ocupado con eso de los asesinatos, pero te voy a enseñar algo. No quiero que vayas a pensar que soy una de esas personas que creen en esas cosas del diablo, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, es que... Que en la mañana, cuando fui a la casa de la señora, tomé unas fotografías. Mira. Yo te lo digo porque tú sí estudiaste. Y yo no creo que un gato montés haya hecho eso, como dice Ángel. No es una persona muy brillante que digamos, ¿verdad? ¿En qué aspecto lo dices? No, nada, olvídalo. Mira, hace una semana yo estaba en la delegación de guardia y de repente llegó un muchacho, todo sangrando de una pierna, y me dijo que un animal grande se había llevado a su hermano menor. Me lo describió así como un toro, pero fuimos a buscarlo y no encontramos nada. ¿Y eso por qué no me lo dijo el capitán? Pues que no lo sabe.
Nomás le dije al Ángel y pues se soltó riendo y... me dio pena ir a molestar al Capi. A ver, o sea que me estás diciendo que hay otra persona extraviada y que Ángel no ha hecho nada al respecto. Sí. Yo le dije, pero me dijo que él se encargaba de eso, que no nos preocupáramos por pequeñeces. Pero es que esto lo tiene que saber el capitán. Pues sí, pero es bien tarde, mira. Sí, no importa, esto es importante. Bueno, vamos a su casa, pero tú le vas a decir. Sí, no te preocupes, yo le digo. Ok. Espérate. Casi me lo llevo. ¿Lo conoces? No. Nunca lo había visto aquí. No es de aquí del pueblo, ¿eh? ¿Sabes qué? Espérame aquí. ¿A dónde vas? Espérame. Te regreso. ¡Bruno! Disculpe. Señor, disculpe. ¿Qué quieres? Mire, lo que pasa es que voy llegando al pueblo y ando buscando un hotel por aquí cerca donde me pueda quedar. ¿No conoce alguno? No conozco ninguno. Buenas noches. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Mira, muchachito, no nos hagamos pendejos. Ya vi con quién vienes. ¿Qué te pasó en la nariz? ¿Un accidente? Porque por lo que veo fue un buen madrazo, ¿eh? Pues sí. Y fíjate que no le fue nada bien al que me lo hizo. ¿Qué? ¿Nada? Entonces, ¿con qué huevos, cabrón, vienes y te me plantas enfrente? ¿Algún problema, Bruno? ¿Con eso son suficientes? Ningún problema, oficial. De aquí nada más dándole instrucciones al joven. No le estoy hablando a usted, señor. No pasa nada, Héctor. Aquí el señor que me iba a decir, ¿quién le rompió la nariz? ¿Ah, sí? ¿Y quién fue? Los accidentes pasan todos los días, oficial. ¿Verdad, muchacho? ¿Qué pasa, Bruno? Qué inoportuno tu compañero. No pasa nada, Héctor. Quédate ahí. Y yo que apenas te iba a contar cómo quedó el pobre cabrón que me hizo esto. ¡Hey! Tú decides, cabrón. Aguanta, Héctor. Baja el arma. No trates de convencer. ¡Te dijeron que bajaras el arma! ¡Tú no te metas! El asunto es entre el chiquillo curioso y yo. ¡Aguanta, Héctor! ¡Yo me encargo! ¡Pero este cabrón es peligroso! ¡No te acerques! Nadie necesita salir lastimado, ¿sí? ¡Tú no te muevas! ¡Baja el arma o disparo! Bájala, tome, yo al chamaco. Mira, somos dos. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás si no te callas. Y tú también si te sigues acercando. ¡Es tu última oportunidad! ¡Bájala! ¡Aquí las oportunidades las doy yo! ¿Estás bien? Sí. ¿No te pasó nada? A eso me gustaban. Mira, ahí en la guantera está un arma. Yo te cubro. ¡Ya corrió! Bueno, capitán, estamos persiguiendo al asesino. ¿Qué? Manden los refuerzos. ¿Estás hablando? Al asesino de la pareja. ¿Qué? Sí, nos está disparando. No, ¿pero dónde están? No sé dónde estamos. Es que Héctor lo está persiguiendo a pie. ¿Cómo que a pie? Mira, sí. Dime dónde están, Bruno. ¿Me escuchas? Dime qué está pasando. ¿Para qué se fue? ¡Bruno! ¡Se metió a la fábrica de los olivos! Se metió a la fábrica de olivo. Mira, no se muevan de allí. Sí, manden los refuerzos. No se muevan de allí, enseguida mando refuerzos. ¿Me escuchaste? ¡Bruno! Agarrar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Eh! ¿Con qué me pregones? ¿Van a venir por mí o qué?
Mira, quiero que me cubras. Le voy a salir por ahí atrás. Okay. Yo te digo. Llevo a la feria para que agarres algo de puntería. Eso es lo que necesitamos, policías de fuera. Bebé. Ven con papi. Solo por un razón. Esta vez corriste con suerte, Squinkle.